En nuestra sección de La Nota Positiva, hoy hablamos de don Gilberto Rivera, un humilde vendedor de naranjas que antes era alfarero. Él ahora las naranjas las vende en la puerta del Seguro Social. Humilde y con más de 78 años, pero con la esperanza de seguir trabajando. Pues dejé el negocio porque subió todo. Y entonces, cuando un negocio no es rentable, entonces hay que apartarse. Sí, hay que dejarlo. Todo subió y entonces los clientes estaban acostumbrados a comprar al mismo precio que yo les daba anteriormente. Pero ya cuando el precio subió, ya el negocio menguó. Ya no se pudo. Entonces lo dejamos. Sí. Me dediqué a vender naranja y mango. Sí. Tiene dos hijos, Gloria Suyapa, una mujer de 54 años, y Gilberto, de 45 años. Los dos muy trabajadores y humildes, los cuales le han regalado varios nietos. Ya mis hijos los crié cuando yo hice el negocio de la alfarería y todo eso, sí. Y ya cuando me aparté, pues mis hijos ya estaban aparte también. Gloria Suyapa Rivera y Gilberto Rivera. Oh, nietos hay un montón, ni se cuentan. Su sonrisa nunca la pierde y así vende más de 100 naranjas al día, y con este trabajo hasta su casa propia tiene en la colonia Palermo, en la cual vive muy feliz. Mire que sí, porque ya para hacer otro ya tal vez no, la bolsa no ajusta. Sí, porque para cambiar de negocio entonces habría que poner una inversión regular. Esta es la historia de uno de tantos hondureños que con mucho esfuerzo y con trabajo humilde sacan adelante su familia y viven muy felices. Esta ha sido la nota positiva de hoy. Marco Matamoros para Teleprogreso.